¿Qué hacías? Nada, estoy tratando de anudar una bolsa. ¿Está bien? Sí. Sí, me paré muy de golpe, viste, cuando te parás que... ¿Vos estás bien? Estás con hambre, por lo que veo. Escúchame, si me venís a gritar por lo que no va a pasar con Tiago, no hace falta yo... No, venía a hablar bien. Eso no significa que no te quiera partir el eje, pero... ¿Y eso? No, tengo el estómago revuelto. Gracias. Yo sé, Jas. Yo sé que no estarías con Tiago. Pero no me puedo sacar esa imagen de la cabeza. No sé. Cuando vi la tarjeta del bautismo, me volví loca, ¿no? O sea, vos pensás, solo con eso me enloquecí, me enrosqué, le pifié y te perdí a vos. Lo perdí al Pela. Me perdí yo. Casi. Si llega a pasar eso que vimos, o sea que Tiago me deja por vos, yo no sé lo que soy capaz de hacer. No soportaría ese dolor, te juro, no sé qué haría. Nada, no harías nada porque vos sabés que yo nunca me metería con Tiago, nunca. Sí, pero vos lo viste, Gas. Vos, embarazada, eras vos, Tiago, era Tiago. Yo misma vi la tarjeta del bautismo, es así. Bueno, por eso no dice nada más. Sí, dice. Es horrible lo que voy a decir, pero... Yo solo no puedo confiar en nada, ni en nadie. Perdón. Amiga, confía en mí, por favor. Yo nunca te haría eso. Y tampoco se lo haría a Tacho, ¿no? Tiago es como un hermano para mí, Mar. Yo no lo veo como otra cosa, olvídate. Sí, ya sé. Pero no puedo, perdón. No me pidas perdón. Lo único que te pido es que confíes. Que confíes en mí. Además, yo... Tiago es como muy tiernito para mí. No me banca ni un round. Yo necesito un hombre, ¿vos sabés? Me dejás muy tranquila con eso que me decís. Perdón. Perdón, me puedo olvidar.